thank <music> you Bienvenidos a nuestro programa en este nuevo año. Ya estamos en 2021 y es que hoy es 1 de enero y no hemos querido faltar a nuestra cita. Ayer vivimos con todos ustedes ese momento inolvidable de cada año del paso al siguiente. 2021 está con nosotros con la esperanza de que sea mucho mejor que 2020. Que acabemos con esta pandemia que hemos estado viviendo y que estamos viviendo aún en todo este largo año. Pero nosotros hoy queremos hacer un programa especial. Queremos hacer un programa en el que recordemos todos los buenos momentos que hemos vivido aquí con todos ustedes en este plató y también en el anterior que teníamos en la otra ubicación que tenía Costa del Sol Televisión. Queremos compartir con ustedes lo mejor del 2020, porque también tuvo buenos momentos a pesar de los pesares y también hemos vivido cosas bonitas. Aunque las más no lo han sido tanto. Por eso, hoy nuestro programa está dedicado, como les digo, a lo mejor que hemos tenido en nuestro programa, ya estamos aquí. Eh, vamos a comenzar recordando mmm, entrevistas que han marcado mucho nuestro programa. Unas por el humor, otras por la solidaridad y por la emoción, y otras porque ha sido la actualidad de este año. 2020. Ha sido la actualidad de, del año que, que se nos fue la COVID, esta eh, ...tremenda pandemia que estamos, que estamos viviendo... ...por eso vamos a recordar el humor de Justo Gómez... ...que nos acompañó en nuestro plató... ...para disfrutar de ese humor maravilloso que tiene Justo... ...y esa personalidad que tiene este humorista malagueño... ...pero también compartimos la solidaridad y la emoción... ...con dos personas eh, de Protección Civil de aquí... ...de Benalmádena, Miguel Ángel Macías... Eh, ...nos trajo esa emoción... Maravillosa y también nos la trajo Pepe. Eh, bueno, la verdad es que me marcó muchísimo esa, esa entrevista porque la buena gente eh, se veía a través de, de los ojos de, de Pepe y de, de Miguel Ángel. Y también, eh, queremos que ustedes recuerden una entrevista que mantuvimos con el doctor López Trigo. Ha estado con nosotros a lo largo del año para ir informándonos poquito a poco de esta pandemia que estábamos viviendo y cómo podíamos atajarla o cómo podíamos por lo menos hacer que la viviéramos eh, un poco mejor, digámoslo, entre, entre comillas. Pues vamos a recordar todos estos momentos de nuestro programa. Y vamos a comenzar con una imagen que la pasada semana se hizo protagonista en Málaga, pero también a nivel nacional. Esta es la imagen. Ellos son los artistas que están protestando porque no, no están trabajando actualmente y también tienen un problema bastante importante a la hora de, bueno, pues vivir, de sobrevivir. Y para hablar de esta manifestación que tuvimos en Málaga, para hablar de los artistas del gremio, eh, bueno, pues todos los iluminadores, los que están detrás, los tramoyistas, pues todos los que viven de, de, este, de este tema de las artes escénicas, eh, queremos hablar con una persona a la que le tenemos un cariño muy especial, porque nos conocemos, no vamos a decir desde cuándo nos conocemos, por aquello de que la edad mmm, se va a saber muy rápidamente. Pero Justo bueno, no, Gómez, bienvenido. Muy buenas muy buena. noches sé y la verdad que encantadísimo. Me encanta tu mascarilla, pero si quieres te la puedes quitar. Me la puedo quitar porque estamos sí. con los metros correspondientes. Sí, tenemos ¿verdad? los metros. Y hemos respetado todas las normas. Todo, sanitarias. todo. Es muy bonita la mascarilla, ¿eh? Sí, sí, de mi amiga sí, Melissa muy, Lozano, ¿no? Es muy bonita. <laughs> Pues sí, hola. Bueno, vale justo, verte, igualmente. La yo la años. verdad es que tengo que decir que justo en todos los programas que yo he hecho, en las televisiones locales, en Canal Sur, en siempre ha estado en algún momento sí, conmigo. Sí. ¿A que sí, sí, porque me gusta mirar para atrás y, y contar con los amigos, ¿no? Claro ¿Eh? que sí. Claro y hay que estar sí. en todos los sitios, para las buenas, para las menos buenas y para todas, ¿no? Pues Entonces, yo. Soy... Aquí estoy. ...encantada de que estés nuevamente... ...y yo también estoy de que te haya de mí... Aquí, claro que ...y sí. sobre todo para hablar de un tema tan, tan importante ¿no?... ...porque la verdad que es importante ¿eh?... Porque ...efectivamente... Eh, ...hablábamos sí. de esa manifestación que llevaste a cabo... ...en la cual tú estuviste... Sí, sí. Eh, ...la pasada semana... ...que por cierto fue el día de lluvia... Sí. Eh, ...bueno muchas personas reivindicando... ...que necesitan ayuda... ...y que ah. necesitan que se les trate en condiciones... ...sí hombre porque estuvimos... ...y además como tú has dicho que... ...lloviendo fíjate tú el cacazo de gente ¿no?... Eh, eh, cientos de, cientos de personas, ¿no? De, y todo de, de, del mundo del, del espectáculo, ¿no? Tuvimos ahí gente conocida, mi amigo Manolo Sarg, el Morta, eh, Javier Ojeda, que fue el que, eh, que leyó, leyó el, el manifiesto. manifiesto y todo eso, ¿no? Y, y bueno, y por lo menos, mira, una, siempre estamos, diremos entre comillas, para los demás, siempre. Apostando por los demás y poniendo nuestro granito de arena, y en esta vez la convocatoria que era para nosotros mismos, pues con más, todavía con más derechos. ¿no? Porque la ahí. gente de la arte escénica, la gente del espectáculo, sois sí. si gente muy solidaria. ¿Siempre? Y siempre que se ha necesitado de vosotros, habéis estado. Para todo. ¿Y ahora que necesitáis vosotros? ¿Están no. las instituciones para vosotros o no? Bueno, lo que, lo que pasa es que, es que está, estamos en un momento, en un momento tan malo, tan crítico, que también nos pilla un poquito descolocado ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? hacer si puede ir más gente, si puede ir menos. Entonces la verdad que tenemos un lío en la cabeza que, 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 que muchas veces no comprendemos, ¿no? El por qué, por ejemplo, un restaurante, con todo respeto, que yo soy del primero que tienen que... la vida tiene que seguir tiene que seguir andando y rodando porque es que el, no se puede parar, el mundo no se puede parar, porque entonces, claro. como dicen mucho por ahí, ¿no? No nos morimos del virus, pero nos vamos a morir de hambre, de hambre. ¿no? Entre comillas. Porque hay mucha gente pidiendo ya del mundo del espectáculo, pidiendo y, y, y pidiendo comida en los sitios de donde normalmente suelen ir las personas que, que, que no tienen tiene absolutamente nada, fíjate tú, y nosotros que estamos del mundo del espectáculo tan alegres, tan contentos, pues mira, nos estamos viendo también No, la verdad tengo la suerte de, de que yo puedo llorar con un ojo, pero yo es que no pienso en mí, ¿no? Yo pienso también en, mi, en todos mis compañeros. en el mundo de, de, de los feriantes, ¿no? de los de los carricoses, de, de las casetas de feria. Es que darte cuenta, yo mismo, por ejemplo. Yo no hago, bueno, hice una gala, yo hice una gala en enero en Murcia, en enero un poquito, antes diremos antes, ¿no? pero después, después, hasta la Plaza Toro, que estuvimos en agosto, el Ajá. día 16 de agosto, que el Ayuntamiento de, de Málaga hizo la Noche de Humor en la Plaza de Toro. Hasta ahí, dos galas. Dentro bueno, de la mala Vale, ventieta. muy bien. Yo puedo, diríamos, entre comillas, he, he sido una persona que he mirado por las cositas y. Sí, ahorrado. Bueno, y ahorrado. Y he, ahorrado, y he tenido muchos ahí. muchos años trabajando. Pero, y muchos años, ¿no? Claro. 38 años en el mundo del espectáculo, nada más, claro. ¿no? Pues puedo llorar con un ojo, puedo tirar. Pero, y por ejemplo, las personas que, que, diríamos, entre comillas, viven al día porque no le dan para ahorrar, esas personas, pues que es que. Y es de ahí, de ahí es donde estamos viendo las imágenes, donde hemos visto, hay muchísima gente del sonido que es que. Claro. Viven de la jala, ¿no? Y entonces yo pienso que eso hay que darle un arreglo. Porque eh, eh, lo que se reivindicaba realmente es que se pueden abrir los restaurantes, se pueden abrir los bares, claro. y sin embargo, en los teatros, pues no puede acudir casi ¿Sí? nadie. Tú puedes ir, por ejemplo, en el autobús, ...a apegotonado, lleno de gente. No, el metro, como va el metro no, en Madrid. El metro eh, en, en Madrid. Madrid, o aquí mismo o no aquí. te falta. En los autobuses va totalmente lleno, ¿no? Un restaurante, eh, están las mesas, casi entre comillas. La, Nunca se guardan los métodos correspondientes, pero bueno, y, y después nosotros, por ejemplo, nosotros, dice, bueno, es que en el autobús van la gente que van a trabajar, pero es que nosotros no podemos ir a trabajar porque es que no tenemos trabajo, ¿no? Claro. No tienen trabajo. Entonces habría que darle un arreglo porque también, también está la cosa esta de que no hay ningún tipo de ayuda por ningún lado. Claro. ¿Me entiendes? Porque tú dices, bueno, vale, tú no vas a trabajar, no puedes ir a trabajar porque no te salen galas, pero tú vas a tener un, un dinero todos los meses donde tú puedas, por ejemplo, subsistir por lo menos para los gastos mínimos. Uh -huh. Pero es que eso no, eso ha sido a lo mejor tres meses. Eh, se, se, han, se han olvidado un poquito del mundo de la cultura, ¿no? Porque sí, también en general, había sí. una Vindicación sí. de, del gremio de los toreros, también, que también se manifestaron. Se han olvidado un poco de la cultura, sí. ¿no? No y, se les ha tratado como a otros trabajadores. Y la cultura es tan importante, claro. María, es tan importante. Es tan importante la cultura, el humor, el cante, donde diremos el humor que, que hace que la gente viva mucho mejor, ¿no? Porque siempre todo con una sonrisa. Es se puede, que es Se sonrisa. puede vivir mejor, ¿no? Escuchando una buena música, tú te comes un bocadillo de sartichón, ahí aunque tenga poco sartichón, pero está escuchando una melodía bonita y, y te vas a la playa y está viendo el mar y con eso solo casi te basta, ¿no? Claro. Pero es que hay mucha gente que no tiene ni para eso, ¿no? Entonces yo pienso de que hay que darle una solución como sea. No sé exactamente porque no soy el más indicado para, para decir ni para poner proyectos ninguno, pero sí para que se puedan hacer actuaciones, ¿sabes? con su correspondiente sí, con medida, su limitación, Sabes, su por medida. ejemplo, si hay en una plaza de un pueblo, ¿por qué no se puede, por ejemplo, igual que sacota igual para una carrera de bicicleta, o se puede, por qué no se acota por ejemplo, esa, esa plaza con las con las sillas correspondientes y si y te voy a decir una cosa, y si no se puede hacer una vez, que se hagan dos. Claro. Si no se puede hacer un pase pues se hace media hora para 200 personas y otra media hora para otras 200 de un pueblo, estamos claro, hablando, ¿no? Claro. Ya Málaga, a lo mejor, una capital es más, es más grande, pero así se puede hacer la Plaza Toro como se hizo, ¿no? Claro que sí. Con sus correspondientes medidas, ¿no? Y ahí estuvimos y no pasó absolutamente nada, cada uno con su mascarilla porque es al aire libre, ¿no? La cuestión es que, 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 que hay que darle una solución y, y ahí estábamos pidiendo la grito, ¿no? Pidiendo la grito. La mayoría de. Ya te digo que gracias a Dios. No pido para mí, yo tengo ya una edad, yo ya Estamos había cumplido el... 66 tacos y yo tengo la lupa pagada, pero tengo mis niñas, tengo amigos que tienen restaurante, que tienen negocio, que se han gastado un dinero, por ejemplo, en, en arreglar el, el sitio para poder el abrir local, en condiciones claro. y no pueden abrirlo, dejan de abrir hasta las 12 de la noche. Entonces, hasta las 12, hasta la 1 sí, pero hasta la 1 y cuarto no. A la una y... está fresco y a la 1 y cuarto ya está totalmente borracho, ya te pones. Yo creo que. Que hay muchas cosas que, 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 que la mayoría no la comprendemos, ¿no? Creo yo, ¿no? No sé, no soy el más entendido porque pero sí, sí pero... yo soy de los que me gusta empaparme, yo escucho las tertulias, eh, todo el mundo hablando, a lo mejor yo qué sé, nos pasamos de, de tanto, de hablar tanto de lo malo. Yo sé que, que el virus es importante porque es una cosa a nivel mundial, ¿no? Pero es que le damos tanta vuelta todos los días que estamos, estamos cogiendo miedo de miedo, salir a la calle. Claro. Y hay que tener y, 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 precaución, pero no miedo. Pero miedo no se puede tener, claro. hay que salir a la calle, lo que hay que salir es, con, como tú has dicho, con precaución. ¿no? Claro. Yo voy todos los días a andar por el paseo marítimo con mi mascarilla, intento de, de ir salpicando a la gente, voy para acá, voy para allá, no comprendo cómo hay gente que no lleva la mascarilla, no lo entiendo, va sí, la novia, la pareja, van dos y uno lleva la mascarilla y el otro no, a lo mejor uno quiere morirse y el otro no, yo claro. es que no lo entiendo. Sí. El que va corriendo, el que va corriendo... Dice, es que se va corriendo pero no se puede llevar la mascarilla, bueno, pues no corra. Perdona, no corra o corre por un sitio, Anda. ¿no? Corre por un sitio donde haya que no haya, nadie. haya amplitud y no haya nadie, pero no por el Paseo Marítimo que yo voy por el Paseo, vamos ahí en el Torremolino. Torremolino sin sí, la chorreando, veces, chorreando de sudor, bum, 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 cayéndote los arpicones en la cara, pero como va corriendo Ahora yo voy andando una mujer con 80 años, con una muleta, va con la mascarilla puesta a la pobre andando y el chavalillo que va jovencito, pues va metiéndose entre medio de la gente, picando que me tengo que duchar tres veces cuando llego a mi casa. Yo es que no, es que dice, no, es que eso está deshilado, de que eso sí se puede correr. Pero no, no se puede correr, porque es que tú vas sin mascarilla y vas picando que yo creo que corriendo ¿Es peor? Es, es peor, ¿no? Es peor, claro que sí. Bueno, pues se puede correr sin mascarilla, pero andar sin mascarilla no. Mm. Es que yo, es una, una, una sin razón, ¿verdad? Yo, sí. yo qué sé, ¿no? yo, con eso tengo yo un, el cuerpo, yo voy todos los días a andar, todos los días. Yo voy hasta el, a la cariguela, vuelvo, la gente con los patines, va con patín, ¿vale? Pero también va soltando sí, igual, la, la, mi alma, sí, el que va corriendo igual, el, yo qué sé yo, eso... No sé, yo creo que se puede, es que se puede, se puede correr sin mascarilla, digo yo. Sí, sí, se puede, Pero se ahora puede. una persona... Se puede. Yo voy andando. Y que, tiene que, que ir con a la playa. tengo que sí, ¿Sabes? Me tengo es. que ir casi meterme en la playa y a y sí, ponerme la sí. otra vez. Porque es que veo a una mujer que tiene 80 años, 75 años, va a la pobre andando con su mascarilla. Así es. Yo qué sé, en ese, en este aspecto, la verdad, eh, me pongo de mala leche uh -huh. casi todos los días. Lo que pasa es que intento pasármelo bien, pues claro, porque si no es imposible Por eso quiero yo, justo. Sí. Eh, vamos a dejar el, vamos a dejar el, el tema el tema este, porque ya que estoy, <laughs> vamos a hablar de otras cosas varias. <laughs> ya que, que hay muchas, ¿eh? Claro, ya hay que muchas. te tengo, ya que te tengo sí. a, a ti ¿qué estás haciendo ahora justo Gómez. Pues mira. mira, mira, que recuerdo, justo. Oh, digo, ay, por favor. Mira que arte, que arte, qué arte. Bueno, ahí estamos, haciendo es que el tonto, tú, como yo digo. No, no, pero bueno, eso no es hacer tonto. No, no, digo, bueno, yo hago el tonto y me pagan. Ay, <laughs> que está haciendo el tonto el y no cobra, no, ¿no? no cobra nada. No, sí, la verdad que. De todos la... los personajes que tú has ha, ha hecho, justo, eso, ¿a cuál le tienes más cariño? Muchísimo, eso muchísimo. Pero hay unos que te dan mucho juego. Porque claro. yo, por ejemplo, ¿Cuál es, ¿A cuál le tienes más cariño? Bueno, yo le tengo cariño, entre comillas, casi claro, todo, bueno. ¿no? Pero, pero yo, por ejemplo, el Gusti Rinín o Doña Justa me ha dado mucho juego, ¿no? Doña ¿Entiendes? Justa, el Justa. Sanquetito, que es un personaje que yo hacía con, con el sombrero. Que empezó a hacerse, diremos, yo siempre lo he hecho, ¿no? Sí. Cuando estaba con mi grupo, los del puerto, ¿no? Pero después ya lo mantuve cuando estaba en el programa de Invasoriano, ¿tú Invasoriano. Que ahí tuvimos la ¿Y ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas de que, tú? No, tú en no? Sanquetito, dole por la mi madre, de verdad, ¿Ole? Es que era flamenco, por ¿no? la <laughs> <laughs> mi madre. Es hablando flamenco totalmente, ¿no? Es que no. Es que no comprendo cómo la gente. ¿no? que tuviste una cosa. Y yo, por ejemplo, con la mascarilla, no tengo. Yo no tengo problema. Te lo juro de verdad, yo tengo problemas nada más que cuando me la pongo. ¿Me entiendes que me cuesta trabajillo? ¿Me entiendes? De... Porque me cuesta trabajo respirar. la Lo que pasa es que yo he encontrado una cofa que me ha quedado Mira, yo lo que pasa es que me pongo la mascarilla, ¿me entiendes? Y ahora cojo, mira, esto es una idea que yo hice, me pongo la mascarilla y ahora cojo una pajita de estas de los niños para tomar la leche, me la meto por aquí, ¿sabes? la boca y así como lo buceadores, ¿Me entiendes? Y el primer día, te lo juro de verdad, que te mueras tú antes que yo. El primer día toda la gente mirando, mirando está chalao. Pero a los dos o tres días ya te llevaba todo el mundo a la pajita. Digo, fíjate tú, no pones mala idea bueno, para, respirar. para respirar. Bueno, es un personaje que habla un poquito flamenco, habla mi madre. Bueno, he intentado siempre de, de ir cambiando muchas veces. Yo la verdad es que estuve mucho tiempo con, con Doña Justa porque diremos entre comillas, como se suele decir, que no me gusta la palabra esa, era políticamente correcto, ¿me entiendes? Ajá. Cuando estaba en Canal ¿Eh? Sur yo decía, vamos a sacar Doña Justa, no gusta, vamos a sacar con otro personaje, ahí está, ¿no? Doña Justa. Y me decía Guillermo Garrigó, me decía, no, no, Doña Justa, Doña Justa. ¿Tío? Y es que Doña Justa podía decir lo que sea, yo siempre, vamos, bueno, yo creo que tú me conoces, siempre eh, han tenido conmigo mucha confianza, porque yo nunca, yo sabía que estaba en televisión y... Y siempre, eh, aparte de que yo no soy ni mal hablado, no, ni no. incluso en mis actuaciones en directo, ¿no? Y entonces, sí, la confianza te la gana nada más que cuando tú la das está y la claro. gente la percibe, ¿me entiendes? ¿no? Claro. Entonces, Doña Justa, mira, ahí eh, esto te acuerdas tú, ¿no? Claro que me acuerdo, <laughs> claro que me acuerdo, ahí con estaba yo. Mémago, ¿no? Ahí te vas tú, Ay, ¿no? Ahí estaba yo, ahí estaba Esta yo. Justiniana, y uh -huh. si te das cuenta que casi todo el nombre Justiniana, Rimín, Doña Justa, todo va con mi nombre. Menos mal que no me he llamado Pepe. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando hacíamos el concurso los dos sí. con el PANEA? ¿qué? Pues ¿Te acuerdas? ¿Cómo claro, no lo pasaba? Yo, te, yo tengo muchas cosas. de. Lo que pasa es que yo, no, verás, me gusta mirar para atrás, ¿no? Pero como recordatorio y todo, pero no con añoranza, ni ni mucho menos, porque la vida tiene que ir avanzando y, y tenemos que ir haciendo cosas nuevas y, y renovándonos, porque tú no puedes vivir de, de, del pasado, ¿no? Por eso estoy todavía en lo alto del escenario. Claro. Porque yo siempre, yo estuve en la Plaza Toro. Eh, ya te digo, el mes pasado Sí, en agosto El mes pasado Y los que siempre vienen a verme Pepe de Río, que está trabajando Que está en, diría entre comillas Castimano Derecha de, de Paco de la Torre Me decía, tío, es que mira que te veo ese Pero es que nos repite Además ¿sabes? de verdad Y es que yo lo, cuando voy a un sitio siempre nos Intento, contigo. intento de, de Aquí he estado yo Pues esto lo dije la última vez que vine Pues esto lo Es que si no Va cambiando está todo claro es, que sí. Está todo inventado, ¿no? Entonces siempre hay que la sorpresa en el humor es muy importante, ¿no? Justo que tienes por delante, hay algo. Sí, tengo todo... muchas cosas, ¿Sí? sí, tengo muchas cosas. Gracias a Dios tengo un abanico de, de, de opciones, ¿no? que, que las llevo durante todo el año. Menos este año que por desgracia pues, está pasando. Tengo un espectáculo precioso, precioso, recordando precisamente el programa de Tarde en ¿eh? Tarde. Fíjate tú, hicimos este año para este año, que hemos empezado, que fue la primera gala que hice en enero fue con ellos. Un, un espectáculo que se llama Por fin, juntos, Por fin Juntos. Y es Rocío Cortés y Fran Bravo. Ah, claro, los mismos que los cantantes eh, que estaban en aquella Celebrando, época. celebrando el aniversario, diremos, de, del programa, ¿no? Él íbamos a poner de tarde en tarde, pero mm, bueno, digo, bueno, como el programa ya tenía el nombre ese, vaya de que digan cualquier cosa, y le pusimos Por fin Juntos, ¿no? Y, y la primera gala la hicimos en Murcia. Ajá. Y la verdad que, bueno, Fran Bravo que canta de maravilla, Rocío Cortés para comérsela, ¿no? ...pues Podemos un espectáculo precioso, ¿sabes? Que ahora el 30 de septiembre, el 1 de octubre, sí. íbamos a Torro, que y ha sido la, la el que nos ha anulado. ¿no? Ahora el ayuntamiento mm, nos lo ha aplazado para, para abril, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿no? Un espectáculo que se llama Por fin juntos, uh -huh. donde el humor y intercambiamos la cantamos juntos precioso. Después tengo un espectáculo que se llama Memorias de un casado, mío propio para el teatro, ¿sabes? Los monólogos que voy haciendo por ahí, con... O sea, que tú no en, paras, en sala, tú no paras. Sí, sí, y siempre con cositas, vamos, tres cosas ahí en la vida, salud, dinero y humor, Eso. otro espectáculo ah, también, cool. sí, 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 haciendo cosas y trabajando siempre para, para no dejar de, de trabajar, ¿no? Pues ¿Qué me hambre es le... muy mala! Además de verdad, además de verdad. ¿Sabes? Justo pues estoy encantada de que hayas venido a nuestro programa. Esta es tu casa, cuando tú quieras Muchísima te vienes gracias. aquí, echamos un ratito. Y además estamos cerquita. Claro, tú. de modo que fíjate. cuando tú te quieras te vienes y echamos aquí un ratito encantado de, de humor. De, de volverte a ver porque la última vez que nos vimos fue por la mañana. Sí. Efectivamente, <laughs> <laughs> efectivamente. por la mañana. Por la mañana. Y, y bueno, y yo te agradezco que te acuerdes de mí siempre, de verdad. Te lo Así, agradezco al... en el alma porque... Porque tú lo mereces. Yo tengo los que ¿sabes? Gracias, Que te vaya muy mereces. bien, compañero, que son todos guapísimos. Muchas gracias, justo. Gracias por estar con a nosotros. Ti. Por toda la labor que han desarrollado en estos meses de pandemia, el Ayuntamiento de Benalmádena los ha nombrado Benalmadense del Año. Se ha aprobado ya en pleno. Me refiero a protección civil y también... Hoy hablamos con ello porque eh, se celebra el próximo domingo, día 5, el Día del Voluntariado. Y qué, qué buen trabajo han realizado todos los voluntarios en este año tan complicado y tan difícil. Para hablar de esto están con nosotros eh, Pepe Aguilar, que es director de Protección Civil. Bienvenido, buenas noches, Pepe. Buenas noches. Y Miguel Ángel Macía, que es jefe de Protección Civil. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ante todo, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Por la labor que habéis desarrollado, difícil labor, en eh, los momentos que, en que todos estábamos eh, confinados, todos estábamos en nuestras casas, vosotros estabais ayudando a los demás, y eso desde luego merece Seven Almanense del Año y mucho más. Eh, lo que merecéis es el reconocimiento de toda la población por el trabajo que habéis realizado. Pepe, entiendo que orgulloso de ese trabajo. Pienso que, que para cualquier voluntario, y en especial nos vamos a referir al voluntariado de protección civil de Benalmádena, me consta que el, el resto de voluntariados de otras agrupaciones, de otros municipios y tal, y otro tipo de voluntarios que evidentemente han participado, pues eh, creo que ha sido una muy buena labor de todos, no solo del voluntariado, sino de todo el mundo, porque había mucha gente que ha colaborado en distintas maneras, y para nosotros evidentemente es un orgullo muy grande de que el, el Benalmádena nos reconozca como Benalmadenses del Año, aunque bueno, eso no nos compromete a, no solo a seguir trabajando por y para Benalmádena, sino para aumentar un poquito más el listón, que es un poquito complicado ya, pero bueno, a, a, a subir un poquito más el listón de exigencia hacia nosotros mismos. Para mí, como director de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Benalmádena, es un orgullo enorme. Me, siempre me siento orgulloso de, de Protección Civil de Benalmádena, porque mm, sí, porque lo vivo y, y los conozco y sé que eso, pero en este caso, con el tema de la pandemia, evidentemente eh, se ha dado, como digo yo, hablando coloquialmente, se ha dado el callo y bastante, y por todo ello, ante todo. Gracias al ayuntamiento por hacer reconocimiento y, por supuesto, a los que yo siempre digo, a mis voluntarios. Miguel Ángel, ¿cómo habéis vivido esto, estos meses tan complicados? ¿Cómo lo habéis sentido en vuestras carnes? Pues es muy complicado. Estábamos prácticamente en la calle desde por la mañana hasta vamos prácticamente la noche, 12, la 1 de la noche. Y vamos. Eh, para mí es un orgullo y de haber estado ahí trabajando, codo con codo con, con todos los voluntarios. Y... ¿Por qué decide uno ser voluntario? Pues yo desde muy joven, desde muy jovencito, eh, me gustaba entregar mi, mi granito de arena, aportar mi granito de arena. Y me metí en protección civil y para 28 años que llevo ya en la agrupación. 28 años. Sí. O sea que estás contento, te gusta. Muy lo contento que y muy orgulloso de estar en la agrupación. Y yo os haría una pregunta. Eh, ¿Quién da más satisfacciones? ¿Vosotros a las personas que ayudáis o las personas a las que ayudáis os enseñan a vosotros? Para mí, para mí realmente... ...es un compromiso que adquirimos libre y voluntariamente... ...y mmm, para mí de esta pandemia tan difícil... Eh, ...me quedo, y además lo repito continuamente a los compañeros... ...me quedo con esa cara de satisfacción de... Eh, ...cuando hemos estado entregando los alimentos del Plan Ciga ...de la Junta de Andalucía a los colegios... Eh, ...ver esa cara de satisfacción y de alegría... ...del niño cuando le llevan la comida... ...de la persona que no tiene nada para comer... Y le haces entrega de lo que hemos podido, que evidentemente no ha sido todo lo que hubiésemos querido, pero eh, por lo menos que las primeras necesidades se fuesen eh, eh, solventando. Eh, para, yo, para mí, mmm, no hay mayor satisfacción que ver esa cara y saber que les ha ayudado y que han podido seguir para adelante. Uh -huh. ¿Alguna historia que recordáis que os llegó especialmente al corazón? ¿Alguna familia, alguna cara, algún momento? Sí, yo, con permiso de, de Miguel, para mí hay una imagen que no se me ha borrado todavía. Y era una familia que eh, no tenían medios, no tenían recursos, no tenían comida. Y eh, cada vez que le llevábamos la comida al niño del planciga, eh, el, el niño se le veía a esa de esa, ya no esperaba a la misma hora, siempre esperando a que tocase el timbre. Y un día que estaba lloviendo, además bastante, y el angelito, cuando tocamos a la puerta, pues se quedó como extrañada diciéndonos que, eh, que, que pensaba que no, ese día no se la íbamos a llevar porque estaba lloviendo. Y ver esa cara de satisfacción, eso no se me olvidará. Además, con las circunstancias especiales de que. Llegamos a enterarnos de que con la comida del niño, pues comían los padres y el niño. Claro. O sea, para mí, ese momento es difícil de, de que se me borre. Se te ha quedado marcado. Sí. ¿Y para ti, Miguel Ángel? Para mí, ver la, el municipio totalmente vacío. Ciudad fantasma. Pues Eso para mí. Es... es la primera vez que lo habías visto, entiendo. Sí. Ciudad fantasma. Nada más que en la carretera, de protección civil, policía local, bomberos, pero. Ahí, y, me, ahí me llegó. ¿Y en esos en momentos no pensabais en vosotros, que pudierais contagiar o pensabais mucho más en ayudar a las personas que el que pudierais, porque ibais casas por casas, teníais relación con muchas personas y no sabíamos en ese momento ni quién estaba contagiado ni quién no? ¿No pensabais en vosotros? Bueno, yo no. Te puedo decir que no. a sabiendas de que llevábamos comida a, a viviendas donde estaban contagiados. Y jamás nos hemos puesto en duda y hemos dicho, no, allí no vamos porque están en el DC. Ha sido una función más y creo que nadie ha mirado. Evidentemente se nos hacían eh, PCR. Eh, periódicamente, uh -huh. y eh, bueno, eh, afortunadamente ninguno cogimos nada de coronavirus, pero para mí, mm, mm, bueno, eh, eh, se antepone en ese caso. Yo digo que cada voluntario tiene una historia del porqué, y, y creo que el que está de voluntario mm, lo hace de tan corazón y de buena gana que no mira. Deja a su familia, déjalo su cosa y no antepone el ayudar a los demás antes que a, a sí mismo o a su propia familia. ¿no? Uh -huh. El día 5 de diciembre, el próximo domingo, como decía, se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una celebración que se lleva a cabo desde 1986. ¿Hacéis algo especial? ¿Es para vosotros un día especial ese, ese día? Sí. Bueno. Tampoco hacemos gran cosa, pero siguen sí, en nuestro, nuestro día y yo lo espero con mucha ilusión ese día. ¿Sentís el reconocimiento? Sí, sí para mí sí. Para ¿Es que nosotros para también. Por supuesto, yo, como Miguel decía, eh, lleva 28 años, yo ha hecho ahora, bueno, va a ser ahora 31 años que llevo en Protección Civil, desde que se fundó Protección Civil. Toda la vida. -tod toda una vida, o media vida. Y para nosotros que se reconozca a nivel nacional el Día del Voluntariado y a nivel de la Comunidad Europea, evidentemente nos da la fuerza de seguir luchando porque vemos que nuestro trabajo, aunque no es remunerado y lo hacemos sin, sin ningún interés, pero por lo menos se reconoce. Y para mí eso es más que suficiente. Nosotros la celebración como tal del día del voluntariado, pues, bueno, evidentemente como todo el mundo y tal, pero que realmente nosotros como tenemos eh, instaurado el día de protección civil y tal, lo celebramos en febrero, pues evidentemente la celebración grande la hacemos en febrero, ¿sí? que es el día de la patrona de protección civil de Benalmádena. Eh, por lo demás, pues, un día. ...para mí maravilloso... <laughs> ...se reconoce el trabajo de los voluntarios... ...y eso está muy bien... ...reconocer la, la magnífica sí. labor que, que hacéis... ...que para eso se creó ese día... ...para reconocer la labor... ...si os dijera mañana... ...que tenéis que dejar de ser voluntario... ...¿qué pasaría?... ...pues... <laughs> ...pues... ...yo seguiría poniendo mi granito de arena... ...en cualquier otro... ...otro lugar... Sí. ...o sea que... Eh, tu vida, en tu vida tienes que ayudar. Sí, en mi vida tengo que ayudar. Porque tú a qué te dedicas? Yo soy taxista. taxista. Aquí en Benalmadena. Ajá. Sí. Y eso para ti es tu trabajo. En mi trabajo. Pero no tu vocación, digamos. Tu vocación. Tu vocación es ayudar. Es ayudar. O sea o que... que si, mi granito arena... Que si a ti te dijera, mira, a partir de mañana ya no puedes ser voluntario. Sería para ti una mala noticia. Sí. Totalmente. Y supongo, Pepe, que para ti... O sea, sería, Te quitarían la vida, ¿no? Sería totalmente. Totalmente porque mi familia, por ejemplo, pues, me hace muchas veces en cara que no estoy en momentos puntuales con ellos, vale. que no, ellos dicen que yo vivo más y que mi familia es protección civil que no mi propia familia. no es cierto, evidentemente. Para mí mi familia es especial. Pero eh, el ser voluntario... Mmm, por unas circunstancias muy especiales desde el año 89, yo decidí que, que tenía que hacer algo y tenía que ayudar a la gente porque fue en las inundaciones uh -huh. viví una experiencia muy mala delante mía un fallecimiento de un chico y tal eh, y eso te llevó algún... a ti a ser voluntario y ya estábamos andando algunos pasos pero no y a partir de ese día yo me propuse de que eh, tanta gente como habíamos allí en el alto del puente del, del río Guadalhorce y que se ahogara una persona allí, un chaval joven además, eh, y que ninguno supiésemos qué hacer ni cómo sacarlo, ni tan siquiera poder mm, ayudarle a nada eh, fue un compromiso que yo creé conmigo mismo que no podía ser así y que hay que ayudar, y ayudar, y ayudar y lo único objetivo mío es ayudar ...yo próximamente me voy a jubilar en la vida laboral... ¿Qué? Porque, ¿A qué se dedica Pepe? Bueno, yo trabajo en el Ayuntamiento, en el Ajá. Área de Medio Ambiente... Ajá. ...pero eh, Protección Civil es totalmente aparte, voluntario... ...y yo vengo <laughs> las veces que haga falta venir y sin ningún problema... Y, ...pero bueno, en la vida laboral me jubilaré próximamente, muy pronto... ...en mayo si Dios quiere... Uh -huh. ...pero evidentemente tengo claro que no voy a dejar... Eh, ...Protección Civil no lo voy a dejar... Protección Civil es mi familia después de la mía, evidentemente. Uh -huh. eh, ¿Y para ti, Pepe, qué momento fue peor? ¿Ese momento que me cuentas de las inundaciones de Málaga, que, que fueron tremendas, o el momento que has vivido de la pandemia? Bueno, son circunstancias totalmente distintas. Eh, evidentemente, el ver como un chaval muy joven se, se pierde en el agua y no se puede sacar, para mí, fue muy duro, no se me olvida. Estamos hablando ya de muchos años y no se me olvida. Pero mmm, lo de la pandemia, pues te hace recapacitar y pensar muchas cosas, porque eh, hemos visto mucha gente, mucha necesidad, muchas empresas cerrando. Pero también me quedo, en este caso, yo siempre intento quedarme con lo mejor, con lo bueno, e intentar apartar un poco lo malo, ya lo hemos pasado, pues me quedo con lo bueno. ...y bueno, y lo bueno es que había un montón de gente... ...un montón de empresas... ...que afortunadamente han colaborado... ...han donado alimentos, han donado... Mm, eh, ...dinero, no dinero directamente... ...pero se han comprado en los supermercados... ...y hemos ido a cogerlos... ...algunos de ellos, una familia que bueno... Es ...anónima, no ha querido nunca que se supiese quién era... Eh, ...pero es una aportación muy, muy importante tan importante como para hacer 120 lotes de comida... ...para 120 familias... ...y... ...nunca he querido que se sepa quién son... ...pero para nosotros además fue en un momento... ...que teníamos pocas... Uh -huh. mm -hmm. ...alimentos y nos vino como... ...como agua del cielo... ...había muchas más empresas, o sea, yo aprovecho el momento... ...yo me gustaría agradecer evidentemente a Banco Sol... ...que ha colaborado con nosotros... ...siempre que le hemos solicitado, nos han ayudado... ...a, a, a representante del Colegio Médico... ...que vamos, bueno, que tengo palabras de agradecimiento... ...a la familia esta... ...y a un montón de, de particulares y empresas... Que han, ...que han estado colaborando... ...y tampoco se le ha dado publicidad... ...y, y a la empresa Mascón... Al, ...al Carrefour que se ha portado maravilloso... ...y Mercadona, nos ha dado todas las facilidades del mundo una de las cosas que hacíamos era la compra personalizada para los que no podían salir uh -huh. y tal y eh, gracias a la colaboración que ha tenido Mercadona y los demás supermercados nos permitía poder hacer todos los pedidos que nos hacían porque mm, no hacíamos cola nos, nos habilitaban una caja exclusivamente para nosotros eh, eh, creo que es de agradecer y a lo mismo que nosotros nos han reconocido como mejoralmacén del año entiendo que una parte de ese premio también le corresponde a, a ellos. Uh -huh. Pues eh, Pepe y Miguel Ángel. Eh, ante todo, enhorabuena por por haber sido nombrado Benalmadense del Año, pero sobre todo por esa magnífica labor. Gracias en nombre de, de los ciudadanos, de los vecinos de Benalmádena por esa magnífica labor que habéis desarrollado y por haberle llevado la esperanza, ni más ni menos, a muchas personas que en ese momento la tenían casi casi perdida. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo. Muchas gracias, gracias, gracias y enhorabuena a los demás que el municipio que para eso estamos por y para el pueblo. ¿Qué tal estamos? Sobrevivimos que no es poco. Que no es poco no según es poco. está la situación claro, y cómo va el tema del covid. ¿Cuánto estamos hablando, doctor, de, de este de este bicho que nos trae Fíjate por la calle hasta, de la Margulita? Hasta la Real Academia ha incluido palabras que tienen que ver con el confinamiento, Curioso. la desescalada y esas cosas que en marzo decíamos esto no se puede decir que está mal dicho, esto es, ¿no? pues fíjate, ya está bien dicho. Eh, o sea que esto significa sí, bueno, que, está, um, está en todos, que estamos en todas en todos partes, nosotros, en, sí. en todas partes esta semana, porque cada semana tenemos temas diferentes de actualidad con respecto a esta pandemia, eh, se habla mucho de la vacuna, uh -huh. eh, que ya se están poniendo, incluso han salido titulares, lo vamos a ver enseguida, el titular que dice que ya tenemos eh, bueno pues la diferente calendario ahí lo tenemos el titular la vacuna de la COVID en España ya hay fecha para empezar a vacunarse eh, o sea que son mm, los temas de esta semana tienen son que ver con la relativamente vacuna relativamente buenas noticias eh, yo porque... la pregunta que le haría al doctor eh, realmente podemos decir que ya ¿Tenemos fecha para empezar a vacunarnos? ¿o bueno, lo podemos, lo podemos decir, pero no lo podemos decir con la boca llena. Eso es. ¿eh? Porque se nos ha olvidado todavía un requisito esencial. Y es que las, los organismos reguladores, aquellos organismos que analizan esto que nos han contado hasta ahora, los de una vacuna, los de otra, los de otra, y así hasta 45 vacunas que se están desarrollando en el mundo. 45, 45 vacunas. 45 a fecha de hoy. Lo que pasa es que solo hay 10 en la fase final. En eso que ahora todos conocemos también, la fase. La fase 3, la fase 4, la fase 2, que esto también está en Estamos el. Estamos aprendiendo muchísimo. Sí. Desde bueno, luego. esto tiene una ventaja. Ana. Nos vamos a sensibilizar con el tema de las vacunas y nos vamos a sensibilizar con el tema de cuidar a los demás y de, y de cuidarnos. Pues bien, hombre, se si ha hecho un calendario vacunal. Pues yo tengo un amigo que sabe mucho de esto. Dice: Lo importante no es la vacuna, lo importante es la vacunación. O sea, una vez que tengamos la vacuna, hay que estructurar muy bien, organizar muy bien esa logística que va a ser muy complicada para vacunar a, o intentar vacunar a muchas personas en poco tiempo. Por lo tanto, hay un paso intermedio que es que todos esos estudios que se han hecho y que se presentan a los organismos reguladores, que son, digamos, los comités de sabios del mundo. ¿no? Hay dos grandes comités, uno en Estados Unidos, que regula para su ámbito de influencia, fundamentalmente Estados Unidos, pero cuando la FDA, que es como se llama ese organismo de, de reguladores, dice que algo es bueno, es muy raro que alguien en el mundo le ponga a pegas a eso porque lo hace muy bien. Y luego en Europa tenemos otro organismo regulador que es la Agencia Europea del Medicamento. Bien, esta agencia europea es todavía más exigente que la, que la agencia americana. O sea, mira mucho más con lupa, sobre todo, algo esencial en una vacuna, que es la seguridad. Solo del principio de, de, de Hipócrates, ¿no? de no dañar más de lo que esté. Yo no puedo claro. hacer algo eh, en aras de mejorar la salud de otros y lo voy a fastidiar de camino. Que nos ponga peor. Eh, que nos ponga peor. Por lo tanto, ese es el requisito que nos queda. Y la gran novedad, como tú muy bien decías de esta semana, es que hay dos vacunas que han solicitado un procedimiento especial de urgencia. A la agencia americana. ¿eh? Son dos de las vacunas más conocidas, la de Pfizer, como dice la gente. Pfizer. Hombre, siendo justo, no es la vacuna de Pfizer, es la vacuna de BioNTech, Ajá. de una empresa eh, de, de, que desarrolla vacunas alemana. Y que como solo se dedica al desarrollo y no tiene redes como tiene Pfizer por medio mundo, de venta, de llegar a personas, le ha dado esa parte del negocio, digamos, se la ha dado a Pfizer. A Pfizer. Pero realmente la ingeniería. ...genética de esa la vacuna... ha desarrollado... ...es BioNTech... Mm -hmm. ...y la otra que es la de Moderna... Que es, no, ...un nombre que nos hace mucha gracia a todos... ...Moderna, bueno pues, pues... Moderna que es un instituto de investigación... ...que está en Massachusetts... ...muy, propio, muy próximo al MIT... ...que ese sí lo hemos oído todo... ...cuando vez es que se va a salir un cohete... ...esto lo han hecho en el MIT... no sí. ...lo han hecho en el Massachusetts <laughs> International... ...Technical <laughs> Instruments, no sé cuánto... ...bien, pues esas dos vacunas... ...ya han solicitado por procedimiento de urgencia... ...que es como se van a aprobar los medicamentos... ...desde que entran en una agencia reguladora... Hasta que salen aprobados se llevan unos pocos de años. ¿eh? O sea, claro. el, el señor que inventó el paracetamol, que algún día vamos a contar una curiosidad muy bonita del paracetamol <laughs> relacionado con el ibuprofeno y con el aceite de oliva. Bien, pues el señor que desarrolló el paracetamol para que se lo autorizaran se esperó tres añitos. Ni una más ni menos. Tres sencillita años. como es el paracetamol no te cuento una, una vacuna. Bien, pues es un procedimiento especial por interés público, uh -huh. como es el caso de, de la vacuna, y se supone se supone que en 8 o 10 días podríamos tener ese placet, ese decir, oiga, aplíquese la, la vacuna. ¿no? Por eso Estados Unidos se ha adelantado a decir que el día 11 de diciembre va a empezar a vacunar. Ajá. Dios quiera que pueda empezar porque les haya dado el sí. Y a partir de ahí, los países lo que están haciendo es tener previsto cómo hacerlo. Pero que todavía eso no está, o sea que está. No, no, en España hay una propuesta de un comité técnico, este sí sabemos quién es. Mira, algo es algo. Es algo eh, hay una propuesta de un comité técnico de organizar por grupos, uh -huh. por riesgo, por tipología de, de personas y a partir de ahí por fechas. Lo que no sabemos es a esos grupos qué vacuna se le va a aplicar todavía, porque no sabemos cuál va a ser la primera en llegar a nuestro país. Uh -huh. Porque eh, ¿cuántas vacunas diferentes eh, se van a, a suministrar en pues, nuestro país? Mira, Europa, porque claro, aquí no vale que España intente comprar. Esto, esto está y bueno, regulado. Y también lo tiene que aprobar Europa, ¿no? Sí, que todavía sí, sí, no Claro, está aprobado. tiene que aprobarlo la Agencia Europea del Medicamento. Claro. Una vez que la FDA aprueba, como pasa todos esos datos que ha utilizado para aprobar, se lo pasa a la Agencia Europea, la Agencia Europea ya no tiene tantísimo trabajo que claro. hacer, sino que ya va, va a favor de va, va a favor de obra. Y suponemos, bueno, o España ha entrado con la Unión Europea en la compra de cinco tipos de vacunas. Cinco. Cinco distintas. Ajá. Y eso está bien. Primero porque vamos a garantizar más número de dosis. Yo no sé si los números de dosis que se hablan desde el Ministerio realmente nos las van a poder adjudicar todas o no. Pero en el momento que tengamos más de un tipo de vacunas, vamos a tener más acceso a muchas dosis. Y además eso también nos va a permitir, como hay vacunas distintas, por los mecanismos de acción, por la... por los niveles de sensibilidad o de... O de como dice la gente de fiabilidad, mire usted, esto es fiable, si me la pongo, pues mire usted, si se la pone, le va a proteger. Y son porcentajes distintos y están haciendo cosas distintas, pues también nos va a, nos va a permitir decir, bueno, pues si tengo una vacuna que tiene menos probabilidad de éxito, por ejemplo la de Oxford, que anda en un 70% de, de capacidad de inmunizar a la persona, bueno, pues igual esa dosis que tengo se la pongo a los grupos que menos padecen, si alcanzan a tener la enfermedad. Pues gente más joven la voy a vacunar con la vacuna que sea más débil. La vacuna más potente la voy a dejar para personas que sean más vulnerables, para uh -huh. personas mayores con muchos problemas de salud previo, personas con discapacidad, personas con alteraciones del sistema inmune, personas que están en tratamiento de cáncer, que también jugamos con su sistema inmune y lo deprimimos para que el cáncer se frene. Bien, pues eso nos va a permitir poner las vacunas, digamos, de más potencia inmunógena, o que ese término... Lo reprobarían mis compañeros, pero nos va a entender todo el mundo. La vacuna más fuerte a personas más débiles. Las vacunas menos fuertes se las iremos poniendo a personas que si tienen el coronavirus van a padecer menos problemas que aquellas otras. ¿Significa que estas cinco vacunas uh -huh. eh, son diferentes? Son distintas. Eh, y que esa elección la hacen los médicos a la hora de vacunar. Esa elección la haremos no exactamente el médico. Los comités de expertos nos van a decir... A este tipo de personas, pon esta. A este tipo de personas, pon esta. A este tipo de personas, pon esta otra. Y la que llegue la última, pues quedará para las personas que estén por vacuna. Y la pregunta que se hace de todo el mundo, doctor, y que es lo que está en la calle, eh, ¿son fiables estas sí. vacunas? Ahí, ahí no podemos dudar, porque estaríamos desconfiando de absolutamente todo. Una vez que una vacuna pasa por estos consejos de, de sabios, por, estos, por estas oficinas reguladoras, tenemos absolutas garantías. Accidentes hay siempre. Es que me puse la vacuna de la gripe, me dio una reacción y terminé en la UCI. Pues mire usted, sí, eso es un accidente, vacunal. Si le ocurre a uno de 5 millones de personas, pues imagínate. No hay 5 millones de personas en nuestro país que puedan decir que se montan en un coche y que no tienen problema. ¿Y sabemos qué reacciones puede, puede dar la, la bueno, vacuna hasta, de la COVID? Pues mira, hasta ahora mismo las reacciones han sido tremendamente banales, banales quiero decir poca importancia. Y han tenido mucho que ver, pues como comentábamos con, con la compañera antes de empezar, oye, me he puesto la vacuna de la gripe y me ha dolido el brazo mucho. Tú me comentabas, de una persona más que cercanísima a ti, que con la de la neumonía también le ha dolido el brazo. Bien, son de ese tipo. Porque cuando ha habido algún problema raro en estos procesos de vacunación, cuando hemos llegado a la fase en la que están las vacunas ahora mismo, que han pasado la fase 3, que pasa una cosa que se llama ACROL, que es una cosa que viene en los periódicos de vez en cuando, veamos, no es que han llegado a la ACROL, a la ACROL es el número máximo de personas que tienes que vacunar para poder tener un estudio con garantías. Uh -huh. Pues bien, cuando hemos llegado a ese número, se ha visto que los problemas que han ocurrido, problemas severos de salud que han ocurrido en las más de 400.000 personas que hay vacunadas en el mundo, no han tenido que ver con la vacuna. Ya se han vacunado 400.000 sí, personas claro, de cuenta, la COVID. Ten en cuenta que una vacuna corrientita como la de Pfizer, digo corrientita porque bueno ha hecho sus estudios en sus tiempos, o sea, digamos que no ha hecho cosas muy extras más que correr para fabricar, ¿eh? uh -huh. que, que son méritas. Bueno, Pfizer lleva cuarenta y tantas mil personas vacunadas. Y no ha habido nada, nada, ninguna nada. contraindicación. Hubo un problema muy al principio, igual que ocurrió con otra, con la de Oxford. Sí, que se paró, se paró. Con, el... con otra farmacéutica que uh -huh. se llama AstraZeneca. Hubo problemas graves del sistema nervioso central, dos encefalitis concretamente. Uh -huh. O sea, personas que han tenido como una meningitis grande. Pero luego se ha descubierto que no tenía que ver con la vacuna, que hubieran tenido esa encefalitis con vacuna o sin vacuna. O sea, eh, al final la de Oxford, que es de la que más se hablaba, se ha uh -huh. quedado rezagada o. Bueno. Es que esto hay una guerra comercial ahí ya, un ya. poco peculiar. Ten, claro. Hay una guerra comercial, hay una guerra política, hay, hay unos trasfondos en esto de, de la vacuna. Las dos vacunas más conocidas estadounidenses, tanto BioNTech-Pfizer como, como Moderna, han jugado a que una no recibía dinero de la administración americana y entonces hasta ah. que Donald Trump no sale de la Casa Blanca no comunica, no comunica resultados. Resultado. Qué casualidad la otra que sí recibe fondos de la administración americana tan pronto, la otra saca un comunicado de prensa, yo saco el mío y tú que has reportado un 90% de éxito, 92 y medio, la otra 94 y sale el señor de la Sputnik Una 5, sale el señor de la Sputnik 5 que no se somete al criterio de nadie, don Vladimir Putin y dice no, la mía más 95. Esto tiene un problema siempre para mí. ¿Eh? Como cuando empezamos a hablar de los días que no hay que estar en Navidad, los días que hay que estar, con los que me voy a reunir, y esto va por comunidades. Podemos terminar pensando que esto es un problema político, y esto no es un problema político, esto es un problema de salud. Efectivamente. Cuando jugamos con normas que no son las adecuadas, y no es que yo sea el purista que quiera que se publiquen los resultados en una revista científica, faltaría más. ...también entiendo las prisas y que posiblemente... ...no dé tiempo a hacer artículos científicos de consistencia... ...sino que hay que convencer al que tiene que autorizar... ...y que eso es un procedimiento de, de urgencia... ...eso es una cosa, pero luego hay muchos hay mucho juegos... ...la vacuna de Oxford, lo que ocurre con, con ella... ...es que va con unos plazos más amplios... ...y que fue la primera vacuna que decidió jugársela más... ...¿y qué es jugársela más?... ...por las en personas más comprometidas... Uh -huh. ...irse a personas más mayores... A tener un mayor número de personas de más edad dentro de un grupo, que siempre te puede complicar mucho más la vida. Claro. ¿eh? Y si yo mis objetivos los marco en probar tres meses antes de dar la primera tanda de resultados, aguanto los tres meses. Que los demás lo han hecho en dos, pues lo han hecho en dos. Uh -huh. ¿sí? Por lo tanto, para que todas las personas que nos están viendo le queden claro. Todas las vacunas que se pongan en el mercado y que se decida vacunar con ella, eh, están contrastadas. El y... precepto de la seguridad es el primero. Eso es, o sea, que ahí no, me no va hay pasar problema. Nada. Hombre, otra cosa es que yo me meta en una página web de vete a saber dónde y me compre, bueno, pero eso es como si me compro el paracetamol. Claro, no ahí sabemos me estar dónde viene. Me pueden estar vendiendo cualquier cosita, uh -huh. vete a saber lo que es, no, porque lo que estoy comprando es un anuncio en una página web. Cualquier vacuna que esté regulada a través de la Agencia Europea y luego a través de nuestras autoridades sanitarias y que nos llegue por el conducto y por el canal adecuado, el canal oficial, que será a través de las delegaciones provinciales de salud, de nuestro centro de salud o de los puntos, que ya se está hablando, de puntos de vacunación que no tengan que ver con el centro de salud. Uh -huh. Eso también es interesante. Esta mañana yo hablaba con, el, con uno de los comisionados de la Organización Mundial de la Salud, con un español, con Rafael Bengoa, que es una cabeza muy, 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 muy avanzada. ¿no? Y él es de los que preconiza que si hay que hacer una campaña de vacunación masiva, decía literalmente, utilicemos los polideportivos, las iglesias y los colegios. Y dejemos los centros de salud para todo lo que no es COVID. Claro. Es que se nos está olvidando que hay algo más. Eh, que la eh, gente que tiene esto, otro ¿no? tipo de enfermedades. Entonces, todas las vacunas que me lleguen por esa vía y que me llamen de mi centro de salud porque me toca vacunarme y porque voy a tener el privilegio de, de vacunarme, eso está garantizado. Uh -huh. Yo eso no le temería. Yo le temería a otras cosas. ¿A qué le temería, doctor? A no tener opciones. Ah, vale. Porque cuando <laughs> los antivacunas dicen, no, no me voy a vacunar, digo, oye, ¿de alguna opción mejor? Porque si me demuestras que tu opción es mejor que la de la vacuna, igual yo me apunto. Eso quería yo ahora preguntarle al doctor. Hay muchísimas personas que tienen miedo a las vacunas uh -huh. por, por todos los comentarios que ha existido. Porque si esta necesita no sé cuántos grados eh, para conservarse, que si la otra necesita menos grados para conservarse. Toda esa información que, que está muy uh -huh. bien hace que la gente esté claro. un poquito con recelo uh -huh. a la hora de vacunarse. ¿Qué le podemos decir a quien nos está viendo um, pues para que cambie esa opinión? Porque um, si eh, hay una necesidad de vacunar de vacunarse para que podamos cortar esto, porque si Mira, ahora no. llegan las vacunas y no nos vacunamos, estamos en las mismas, ¿no? Claro, por eso te decía que lo importante no es la vacuna, es la vacunación. Claro, claro. Que es el hecho de ponernos la claro. vacuna, ¿no? Y de ponernosla masivamente para que nos sirva a todos. Si vacunamos un 10% de la población no hemos hecho nada. Claro. Tenemos que tener para tener garantías y para que no echemos más gente de menos y podamos celebrar alguna vez una navidad sin tener que de, de, echar de menos a más personas que nos han dejado, tenemos que estar vacunados al menos el 70% de la población. Y vacunar el 70% de cuarenta y tantos millones de españoles hay que poner muchas 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 vacunas. ¿Cuánto tiempo más o menos establece? No menos de un año. No menos de un año en que esté vacunado ese 70%. Salvo salvo que empezáramos a hacer encajes de bolillo y empezáramos a montar equipos de vacunación Fuera de los recintos que tenemos, que no son recintos muy grandes, los, los centros de salud que tenemos en, en Veral de dan para lo que dan y no han crecido desde hace mucho tiempo. Y la población claro, sí. Claro. La población ha crecido, ha envejecido, se ha hecho más compleja y seguimos con las mismas personas y en los mismos espacios. Luego, si buscamos espacios extras y personas extras para hacer esto, correremos más. Y yo, las personas que, que se plantean esa complicación, que esa no es la complicación de uno, la complicación de uno es que el día que lo llamen se levante el brazo y le pongan la vacuna. ...el conservarla a menos 70 grados... ...miren, todos consumimos bacalao ultracongelado... ...pues está a cuarenta y tantos grados bajo cero... ...y vamos al supermercado, no nos planteamos y no nada... ...y encima sabemos. nos lo comemos del tirón, ¿verdad?... Claro. ...y está riquísimo, bueno pues... ...los problemas de logística son los problemas de logística... ...pero cuando hablamos de 70 grados bajo cero... ...no quiere decir... ...que una persona va a meter la mano en la nevera... ...como decimos en mi pueblo... ...y va a sacar aquello ahí a menos 70 grados... ...me los va a pinchar, no... ...porque en el peor de los casos... Incluso esa vacuna, la más exigente, que necesita más frío que, que las demás, que necesita el ultrafrío, puede aguantar cinco días en un frigorífico convencional. Ajá. Lo que no puede es salir de la fábrica a menos 70 grados, estar 20 días dando trechas por ahí y no llegar aquí refrigerada. Pero yo la puedo sacar del congelador y tengo cinco días para la neverita de Ajá. casa ¿eh? poderla aplicar. Y luego hay otras que ya están funcionando con 7, con 8 grados bajo cero, ¿eh? como en la vacuna de... como es la vacuna de Moderna o como va a ser la vacuna de... de Oxford, Y esas las podríamos tener hasta en el congelador de casa, que Ajá. por cierto no dan más de 18 grados bajo cero, los congeladores domésticos. El frigorífico, el que tenga el de las tres estrellitas, que es... el menorcito 18 bajo cero. ¿eh? Pero esas no necesitan tanto, van a necesitar mucho menos. Y sobre todo, a mí lo que me interesa es que llegue a mi centro de salud y que en esos cinco días en esos siete en esos diez días igual que la de la gripe que puede estar refrigerada me la aplique eh, y una pregunta más doctor eh, para cuándo cree piensa el doctor que vamos a tener una normalidad pero una normalidad de verdad de, de normal de no tener que estar como estamos actuando bueno pues mira hoy se me ha roto la bola de cristal sí, no, <laughs> no. así que no voy a hacer la primitiva ni voy a comprar la lotería eh, pero si tiramos de la historia que a veces sirve y la historia, en esto de las enfermedades infecciosas, mmm, bueno, no tenemos datos desde hace tanto tiempo, no ha habido una gran epidemia de una enfermedad respiratoria importante, gripe A, la gripe española, que uh -huh. no era española, que era estadounidense, de 1918, que haya durado menos de dos años. Por lo tanto, yo ese creo es el plazo que, que con mucha suerte, con mucha suerte y con muchas vacunas bien puestecitas. Finales del verano que viene, si Dios lo quiere, empezaremos a sacar la cabeza. Uh -huh. Eso no quiere decir que mientras tanto no nos vayamos incorporando una claro. vida normal. conforme las vacunas empiecen a poder ponerse, pero eso no es la panacea. O ¿eh? sea, si aquí la panacea, aquí lo que arregla las cosas es retirarnos unos de otros un poquito, taparnos la, la cara y tener cuidado. Eso se sí arregla. Porque ya ha demostrado que lo arregla. La vacuna tiene que empezar a demostrar. Claro. Entonces, mientras la vacuna termina de demostrar utilicemos lo que sabemos que, que sirve. Ajá. Y ya sabemos que bueno estas navidades ya estamos pensando casi estamos entrando en, en el mes de diciembre, pues tendrá tendrá que ser pues menos eh, de menos bueno, gente. Tendrá y todo que ser eso acorde, acorde a los tiempos. Y los tiempos ahora mismo indican que no debemos reunirnos bajo el mismo techo muchas personas, que solo debemos hacerlo si somos convivientes habituales. Que aunque estemos reunidos en un ambiente muy estupendo y tal y cual, tendremos que tener las ventanitas abiertas porque la ventilación es absolutamente esencial. Oye, y si no cenamos, por darle un poquito de humor a la cosa, que no sea todo tan tristísimo, ¿eh? si no cenamos con los cuñados este año, ¿qué le vamos a hacer? Cenar, ya cenaremos. Otro. Habrá quien diga, pues este año me había librado los suegros no, y esas cosas, ¿no? Sí, pero no, ya, eh, bromas aparte ni nos van a poner un policía cada uno en la puerta del edificio para ver si estamos seis o claro. en la casa, sino que yo creo que son continuas llamadas a, a, a la, la reflexión, a la responsabilidad individual. La responsabilidad colectiva solo existe si existe la responsabilidad de cada uno de nosotros. Está claro. Entonces, si este año son un poquito especiales en ese sentido, en ese negativo sentido, bueno, pues tendremos que reunir fuerzas para que las próximas sean mucho mejor, pero la única forma de que las próximas sean mejor es que salgamos de esto uh -huh. y no hay otra. Y ya para terminar, doctor López Trigo, ¿cuándo cree realmente el doctor que vamos a empezar esa vacunación? Pues mira, si no se tuerce nada con las agencias reguladoras, los primeros lotes pueden estar en España en mediados de enero. Uh -huh. ¿Eh? Porque una cosa es que digan que sí, otra cosa es que se empiecen a mover las vacunas, tienen que llegar a los puntos de distribución, tienen que ir a segundos puntos de distribución. Tienen que ir al aeropuerto donde se reciban, empezar a salir por lotes ahí, haciéndolo todo muy bien. Se están haciendo muchas cosas muy bien, igual que se han hecho muchas que no están tan bien, haciéndolo todo muy bien. Yo creo que a mediados de enero podríamos empezar a vacunar a aquellas personas que son más vulnerables dentro de nuestra sociedad y que es por los que tenemos que darnos más prisa. Que serán los primeros. Se, deben ser los primeros. Entre ellos los médicos. Sí, pero fíjate, yo creo que si nos preguntan, y no es por miedo, porque yo me voy a poner... Yo voy a poner la primera que me ofrezcan, ¿eh? eso no, no tengo duda y me ofrezco para que cualquiera que me haga dos fotos y, y, y vea que, que no miento. ¿Eh? Bueno, pues quizá debemos dejar pasar personas que son más vulnerables que, que nosotros, personas mayores, personas uh -huh. que están institucionalizadas, personas que ya tienen alguna discapacidad de, de fondo, porque de media su capacidad de reacción frente a cualquier agresión, claro. esa o un desaire, o no hacerles caso, que eso es una, es una agresión, su capacidad de reacción siempre es, es menor. Es Entonces yo creo que si podemos ceder el paso, lo cederemos, y si lo podemos hacer conjunto, porque nos toca atenderlos a ellos, pues encantado. Pero si no le cederemos, gustosísimamente el paso. se me ha ocurrido tantos años han pasado y jamás se me ha ocurrido tantos años han pasado y jamás se me ha ocurrido y jamás se me ha ocurrido de decirte a boca llena lo que siempre te he querido por tanto que tú me has dado quiero ser agradecido Gracias por darme la vida, gracias por darme tu sangre y tu primera fe. Gracias por darme la fe en mi este rocío. Fueron de tu mano y en la playa de tu mano y en la playa mis primeros pasos fueron de tu mano y en la playa mi primero paso fueron de tu mano y en la playa de tu mano y en la playa luego juntos caminamos la senda de la raya y aquí tienes mi mano por si las fuerzas te fallan gracias por darme la vida gracias por darme tu sangre y tu primera fe gracias por darme la fe en mi de rocío si mi hombro no pueden besar tu anda no pueden besar tu anda que más da si mi hombro no pueden besar tu anda que más me da que no sangre si por ti me sangra el alma si por ti me sangra más alma ¿Cuántas veces en silencio a mi modo te he llevado? ¿Cuántas veces te leo a mi verita he irritado? Pero yo sé que no importa, que los hermanos se aprecian, se quieren y se respetan, y yo la voy a querer, ¿me o no? Con 17 años, yo era un niño que salimos del arroyo de la miel, salimos cuatro casados y un soltero, que era yo, un niño, 17 años. 17 años ¿A Francia? ¿A Francia? ¿A Francia? Francia. Francia. para Primero Francia. Primero te fuiste a Francia. A Francia. Estuve en Francia hasta que el tiempo de cumplir la mili. Sí. Me tallaron en París. Y cuando llegó el momento de presentarme ya me vine para España a hacer la mili. Ah, te tallaron en París. Me tallaron en ¿Y París. Te viniste a hacer la milia. Pude, pude, a pude, no pude no no venir a España si yo hubiese querido. No, no tenía obligación. Pero tú preferías. Pero yo prefería venir a España a hacer el servicio militar. Uh -huh. Es que si no no te conocía yo entonces <laughs> claro, ¿tú? claro estaba todo claro. preparado.